Me da gusto saludarlos nuevamente, ahora otra vez desde mi cocina. Me dispongo a poner manos a la obra para preparar unas galletas. En esta época navideña, ustedes saben, pues se antojan las galletas, hay algún regalito que hacer y pues unas buenas y ricas galletas siempre son una buena opción. Entonces, yo voy a hacer unas bolitas de nuez o polvorones de nuez, no sé cómo las conozcan ustedes. La verdad es una receta sencilla, lleva muy pocos ingredientes y quedan muy ricas. Entonces voy a poner manos a la obra y les voy a ir explicando un poquito el proceso para que vean después el resultado final. Vamos a empezar con los ingredientes. Aquí tenemos mantequilla, vamos a ocupar 1 1/2 barras de mantequilla o 135 gramos. Vamos a ocupar 80 gramos de nueces picadas o molidas, como ustedes quieran. Yo aquí tengo una mezcla entre picadas y molidas para que al morder la galleta se aprecie el pedacito de nuez. Después son 3/4 de taza de azúcar glass. No, este es el azúcar glass, perdón. Este es 1 1/2 taza de harina todo uso, harina de trigo. Vamos a ocupar vainilla, es de 1 a 2 cucharadas de extracto de vainilla y una pizca de sal. Son todos los ingredientes y además, ya para el final, para espolvorearlas, ya que están horneadas, vamos a ocupar un poco más de, digamos, como 1/2 taza de azúcar glass extra. Entonces, para que lo consideren también. Entonces, vamos a poner manos a la obra. La mantequilla está a temperatura ambiente. Yo la saqué del refrigerador desde en la mañana. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerla en el microondas para que se derrita completamente. O bien la pueden usar así, nada más que a lo mejor van a tardar un poquito en el amasado. Ya es cuestión de gusto. Yo la pongo en el microondas para que sea un poquito más rápido. Entonces, vamos para allá. Vamos a mezclar la mantequilla ya derretida con el azúcar glass. Vamos a incorporar perfectamente todos estos dos ingredientes. Esta receta yo la preparo, no, bueno, no tiene tanto. El año pasado empecé a prepararla y buscando en internet. Encontré que estas galletas en Estados Unidos son conocidas como Mexican Wedding Cookies, o sea, las galletas para la boda mexicana. No sé cuál sea la historia de eso, pero me llamó la atención el nombre, entonces aquí en Estados Unidos pues así se conoce. Pues vamos a incorporar bien para que se disuelva bien el azúcar con la mantequilla. Después agregamos la harina poco a poco, por supuesto la harina cernida, y vamos incorporando poco a poco. Yo la pongo en 2 o 3 partes la harina para poder revolver bien. Y seguimos mezclando. Ya agregamos la nuez molida y entonces ahora hay que revolver y vamos a formar una bolita con esta masa. Nos falta agregar la vainilla, lo haremos en un momento más. Pues así va nuestra masa. Aquí está ya nuestra masa toda integrada, ya le puse la vainilla y ahora es momento de hacer las bolitas. Esta masa alcanza como para unas 28 galletas, ahorita la vamos a contar, pero más o menos. Ya tengo la charola, yo le puse papel y aquí la vamos a poner para hornear. El horno ya está precalentado a 180 grados o 350 Fahrenheit. Entonces vamos a empezar con el proceso de las bolitas. Y aquí están ya las bolitas, 29 bolitas salieron.
Las últimas dos me salieron ya más chiquitas. Si lo acomodamos mejor, pues nos salen 30. Ahora lo vamos a meter al horno. Lo vamos a meter más o menos entre 15 y 20 minutos. A hornear a 180 grados, como les dije. Y ya que estén listas, ya cuando se hayan cocinado bien, las vamos a sacar del horno y las vamos a dejar enfriar ligeramente, no que estén totalmente frías, para luego rodarlas en el azúcar glas. Yo estoy haciéndolas ahora, ahorita, esta noche, porque mañana tengo que dar un regalito y le gustaron mucho estas a la persona que se las voy a regalar. La otra vez que las hice, así es que dije, esta va a ser un buen regalito. Y aquí les voy a poner una cajita con un moño y será un muy buen regalo. Y así quedaron las galletas listas para probarlas. Me llevó más o menos una hora entre la preparación y la horneada y que quedaran así listas, claro, teniendo todos los ingredientes ya listos. Vamos a probarlas. Están un poquito tibias todavía. Me encantan, debo reconocerlo. Muy ricas. Son adictivas, ya se los dije, entonces tengan cuidado. Y bueno, es así como me despido desde mi cocina. Les agradezco que me hayan acompañado. Si preparan las galletas, pónganlo ahí en los comentarios para saber. Ya les dije que les voy a poner la receta, los ingredientes y el procedimiento ahí en la cajita de descripción para que las preparen. Gracias por acompañarme. Denle like al video, suscríbanse al canal, compartan y visítenos en nuestra página de Instagram, La Aventura en Nuá. Nos vemos para la próxima. ¡Adiós!